partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Feliz mañana para nuestros oyentes. Comenzamos una edición más del programa Voces del Senado, conectándonos con ustedes a esta hora de la mañana a través de las voces que transmite la Radio Nacional de Colombia. Yo soy Sandra Pupo y nuevamente estaré hoy en este corto espacio acompañándolos en un debate importante que les transmitimos desde la cabina de radio del Capitolio Nacional. Hoy estaré acompañada de mi colega Pedro Elías Vargas en un especial que hemos llamado La Paz y el Campo. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Sandra, para ti y por supuesto para todas las personas que a esta hora conectan con nosotros a través de la web en la página oficial de Radio Nacional. Y por supuesto a los madrugadores que encienden cada sábado y domingo la radio y comparten con nosotros los hechos que fueron noticias en la Cámara Alta del Congreso. Soy Pedro Elías Vargas, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado, y quiero contarles que en este especial Paz y Campo estarán con nosotros conversando los senadores Jorge Prieto del Partido Verde, quien representa a los agricultores y campesinos desde su curul en el Congreso, y el senador Marco Aníbal Avirama, vocero de las comunidades indígenas. Así es, Pedro, de esta forma iniciamos el programa Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. El campo es el principal escenario donde la paz tendrá un impacto que moverá las fibras de esperanza y reconciliación. Esta es la apuesta que hacen los congresistas desde el Senado, y en ella descansa la esperanza de concretar los acuerdos de paz que nos acerquen a una cotidianidad de justicia social y desarrollo para todos. Tal como lo mencionas, Pedro, es una realidad que además nos obliga a fijar la mirada en la población rural, quienes han sido las principales víctimas de masacres y atrocidades cometidas durante muchos años de conflicto. Y por eso, los gobernantes tienen el reto de hacer un esfuerzo nunca antes visto en dirección de lograr una paz estable y duradera. Hablando de unidad nacional, le damos paso a nuestra sección de Cara a Cara. En Voces del Senado, Cara a Cara. Hace 8 días estuvimos conversando aquí en Cara a Cara con los senadores del Centro Democrático y Polo Democrático, Alfredo Ramos y Alexander López Maya. Estuvimos hablando de diferentes puntos de vista sobre la JEP y los proyectos que aún faltan por debatir en plena vía de Fast Track. Hoy nos encontramos con 2 senadores, bastante agradable la compañía, Pedrito hoy acompañado, senador Marco Avirama del Partido ASI y senador Jorge Prieto del Partido Verde. Hablaremos también del punto de vista de los partidos que están de este lado, que no son tan oposición, pero queremos conocer quizá a fondo cuál es la posición del partido y personalmente. Senadores, bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos con el senador Jorge Prieto. Bienvenido a Voces del Senado. A usted muchas gracias, Pedrito, por esta oportunidad de estar en Voces del Senado, y a Sandrita igualmente. Senador Marcos Avirama, bienvenido a Voces del Senado. Muchas gracias. Me parece muy importante pues que podamos opinar y decir lo que consideramos que está sucediendo en este Senado y en este gobierno. Empecemos con preguntas muy puntuales. Hoy se reabre el debate por los listados de las personas que podrían entrar a beneficiarse con la Justicia Especial para la Paz. Este listado se comenta que se cerró el 15 de agosto, pero ¿se puede incluir personas excombatientes de las FARC para beneficiarse con la JEP, senador Marco Avirama? Bueno, pues aquí se ha firmado un acuerdo, un debate que se dio en Cuba y que se ratificó acá en Bogotá. Yo creo que aquí lo que tiene que buscarse es cuál es el cumplimiento del gobierno frente a este tema de desarrollo para la paz, porque es que hemos visto demasiadas dificultades y sobre todo me parece que no hay la suficiente coherencia en el gobierno con el cumplimiento de lo pactado en estos acuerdos, y considero que si se había planteado la lista de senadores y de representantes a la Cámara, pues por el bien del país, por el bien de la paz, se debe cumplir con eso. Senador Jorge Prieto. Bueno, yo considero que hay que explicarle al país que estos no son unos acuerdos para el gobierno y para las FARC. No, es para todo el pueblo colombiano. Fíjese que la Justicia Especial de Paz, pues pueden formar parte de ella también, recurrir a ella los militares, como ya lo han hecho el general Alejo del Río, para los policías también, para los particulares,
que hayan, se hayan visto involucrados, que hayan apoyado o bien a la guerrilla o bien a los paramilitares, y lógicamente para la guerrilla también. Luego, eso hay que hacerle aclaración, no solamente la justicia, sino los acuerdos que tiene que haber sobre el, que hay sobre el desarrollo rural. Eso no es para beneficiar a las FARC, eso son, que las haya discutido las FARC es otra cosa, pero es para beneficiar especialmente a los campesinos de Colombia, porque el escenario principal de la guerra es el campo. Pero es muy interesante incluso la conversación de hoy, porque estamos con representantes de las comunidades indígenas y comunidades del campo con el senador Prieto. Senador Marco Avirama, ¿qué tan positivo será la paz para la comunidad indígena? Para la situación que se vive, pues del clima de violencia que ha estado permanentemente en los territorios indígenas, consideramos que este retiro de la guerrilla de las FARC pues ha permitido un tiempo de tranquilidad y no se está viviendo con la zozobra, ni se está viviendo el desplazamiento de muchos indígenas, que muchos de ellos hoy se encuentran aquí en Bogotá, desafortunadamente en un espacio donde no es su clima, no es su territorio, no es su forma de vida dentro de su propia cultura, y están pasando como mendigos. Nosotros hemos dicho, hoy con un proceso de tranquilidad en nuestro territorio, pues lo que tenemos que pedirle al gobierno es el retorno de nuestras comunidades indígenas. Precisamente, senador Marco Avirama, así lo expresan personas del campo de otras regiones del país. En el caso de Casanare, desde el momento que empieza este proceso de paz, ¿ha habido realmente esta paz para el campesinado o se está sucediendo al igual que en otras regiones del país? Mire, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Marcos Avirama, es decir, respecto a la experiencia que él tiene con los pueblos indígenas. Yo soy un campesino de Casanare, soy ganadero, soy agricultor, y Casanare y los Llanos Orientales es una región donde ha sido escenario de la guerra de hace 200 años y ahora en esta de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC y del ELN. Lo que nosotros podemos decir es que la FARC y aún el ELN se retiraron de estas zonas allí a las que antes no podíamos nosotros ir. Y la diferencia que encontramos es enorme, es como la que encontramos en el hospital militar, en donde antes ese hospital era lleno de policías y de soldados heridos y muchos pues muertos que llevaban a hacerles autopsia. Ahora eso está en cero. Entonces eso solo nos debe inspirar para que apoyemos la paz. Ahora lo que uno escucha es a extranjeros y a colombianos, este es un país absurdo, ¿cómo así que después de 56 años de guerra con las FARC deciden someterse a la justicia colombiana y a la justicia internacional y haya sectores de la sociedad colombiana que no son una mayoría? Eso de que circunstancialmente hayan ganado con el no por una cantidad de trabas que pusieron al proceso y por una cantidad de mentiras y por el odio que gestaron, eso no quiere decir que ellos sean mayoría, no lo son en el Congreso tampoco, pero tienen una facilidad grande para entrabar este proceso. ¿Quiénes se oponen? Yo sí quiero señalar abiertamente quiénes se están oponiendo. Lo que estamos viendo nosotros en mi región de los Llanos y en todo el campo colombiano, pues se oponen quienes viven del narcotráfico. Los narcotraficantes les interesa la guerra, les interesa a los que trafican con armas y municiones, a los que hacen minería ilegal, a los que trafican en tierras que intimidan a los campesinos, a los pequeños y los medianos, para que vendan su tierra, se la compran a precios irrisorios y después las venden mucho más barato. Es decir, la corrupción en general de este país no quiere que haya paz. El Papa mismo, el Papa Francisco, dijo, la guerra es un negocio. Y el Procurador General de la Nación dijo, detrás del humo de la guerra se esconde la corrupción y cerca de 50 billones de pesos se roban el año por corrupción. Pues escuchando las voces de algunas de las víctimas, no todas, sino algunas de las víctimas, y también parte de la oposición dicen, no, los colombianos sí queremos paz. Lo que no estamos de acuerdo es que muchas personas que no han pagado un solo día de cárcel puedan acceder a ser elegidos y a ocupar curules acá en el Congreso. Bueno, yo creo que la guerra ha tenido unos costos muy altos y han habido miles de víctimas a causa de la guerra. Yo creo que si se hace una negociación, y una negociación que no se hizo a espaldas de los colombianos, porque muchos de los sectores sociales discutimos por qué la paz, para qué la paz,
y consideramos que las pérdidas en la economía, las pérdidas de vidas, el desplazamiento de nuestras gentes, la pérdida de territorio es mucho mayor que cualquier sacrificio que hoy se pueda hacer y reconocer. Es que no somos principiantes. Aquí se han hecho varias desmovilizaciones. El M-19 llegó y llegó con parlamentarios de Senado y de Cámara. Y el proceso político, ese mismo ha dicho quiénes están hoy y quiénes no están. Porque aquí finalmente decidimos los colombianos. Lo que pasa es que aún muchos de los colombianos o los colombianos tenemos mala memoria. Nos tratan bien mal y sin embargo seguimos apoyando a quien nos tratan mal. Yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que decirle a los colombianos: no se equivoquen cuando se elige. Pero los acuerdos nos dan una salida a la crisis de criminalidad y a la crisis de miedo y de terror que se vive en el país. Yo soy víctima de este proceso violento. A mí me asesinaron un cuñado que era mi mano derecha cuando yo fui gobernador de mi departamento, un sobrino que fue campeón mundial de coleo, dos hermanos secuestraron a mi esposa por parte del ELN y los muertos fueron por parte de las autodefensas de Colombia, y a mí me hicieron dos atentados también para quitarme la vida. Pues uno, la primera reacción es la venganza. Sin embargo, si uno se pone a pensar, pues nosotros no somos amigos de estar en venganzas, ni porque uno lo pueden matar a uno, le matan toda la familia. Entonces optamos por la posición de perdonar y empezar a colaborar en el proceso de paz. Los que no quieren perdonar siguen es por medio de la cizaña, ¿no?, de la mentira, generando odios, y eso es peligroso. En la semana pasada en Orocué, en mi departamento, asesinaron gente armada que no son de la guerrilla. Asesinaron a una familia, padre y a la madre de Yesid Ortiz, uno de los más importantes exponentes del folclore llanero en mi departamento. Eso fue acto que fue rechazado masivamente por toda la población colombiana, y eso es producto de ese odio que algunos están fomentando en la comunidad nacional para que así siga una guerra que no favorece sino a unos pocos que se enriquecen con ella, con la sangre de los demás ciudadanos de este país. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Muy interesante esta primera parte con los senadores Marco Aníbal Avirama y Jorge Prieto, aclarando dudas sobre quiénes serán los beneficiados en la Justicia Especial para la Paz y el ejemplo de reconciliación que ha sido el Senado, ya que en este escenario se encuentran legislando exmilitantes del M-19 como el congresista Ever Bustamante del Centro Democrático y Antonio Navarro Wolf del Partido Alianza Verde. Pero es el momento de escuchar a los protagonistas, a los colombianos que día a día conviven entre la sociedad y quieren expresar su percepción de paz en la actualidad. Bueno, yo opino que hablar de un resultado en ese momento sería algo precipitado. Se habla de un proceso de paz precisamente porque es un proceso, no es algo que tenga un inicio y un final premeditado, sino que debe tener ciertos factores que contribuyan a que ese proceso se siga dando y se siga, digamos, apropiando también tanto por las personas que están siendo beneficiadas con esto, como por las otras personas que han sido un poco reticentes al asunto. Pero de acuerdo a lo que usted, el conocimiento que tiene con gente campesina de Antioquia, ellos ¿realmente están experimentando paz o todavía no? Pues es que la paz no es solamente la guerrilla. La paz involucra una serie de condiciones que el Estado también tiene que proporcionar. La paz es salud, la paz es trabajo, la paz es entornos donde desarrollarse cultural, sí, diferentes factores que no solamente involucran, digamos, el cese de actividades armadas de un grupo determinado como son las FARC. Pues en realidad sí ha habido un poquito de, como digamos, de, porque la violencia pues ha menorado, ¿no? ¿Para qué? Pero no sé si será que, como resulta que ahorita dice, oye, no sé, como hasta dónde, ¿cómo le digo yo? Que ya que sí, que ya que no, que resulta que hay resultando más vandalismo, más vaina, que no puede ser así. Pues, pero de todas maneras ha menorado definitivamente harto. ¿Para qué? ¿Para qué? Voces del Senado.
Es importante recordarle a nuestros oyentes que los invitados al debate en Voces del Senado son congresistas que viven su día a día relacionándose con el campo. El senador Prieto del Casanare y el senador Avirama en el departamento del Cauca. Continuemos entonces con la segunda parte de nuestro cara a cara, poniendo sobre la mesa el tema de las curules de paz que aún no se han definido en el Congreso y que generan duda en los colombianos. Además de hablar sobre los beneficios que traerá el sistema de innovación agropecuaria en las zonas rurales del país. En Voces del Senado, cara a cara. Senador Marco Avirama y senador Jorge Prieto, según lo que acaban de expresar, se requiere por parte del Ejecutivo que brinde la posibilidad al campesino en las diferentes regiones con canales de distribución y mercadeo para sus productos. Bueno, pasando a otro tema, pero que tiene que ver por supuesto con el tema de la paz, que preocupa a una parte de la población colombiana es lo que tiene que ver con las curules que van a llegar acá al Congreso por parte de las FARC. En este momento son 10, sin embargo, hay quienes dicen, bueno, si tenemos en cuenta la coyuntura que está viviendo Venezuela, se preguntan hasta qué punto en el momento que ellos, creo que tienen 10 seguras, ¿verdad? Tienen 10. Y si ellos logran sacar otras 10 por elección popular, ¿en qué no corre de alguna forma peligro la democracia de nuestro país? Mire, si nosotros somos consecuentes con el proceso político que vive este país, aquí las FARC no va a poder llegar a pasar el umbral. Eso es una de las cosas que uno evalúa con la gente. Y aquí hay distintos candidatos presidenciales. Y son las candidaturas presidenciales las que van a llamar a votar. Y son los colombianos los que van a definir por quién votan. Entonces, posiblemente las FARC no alcance a pasar el umbral, pero va a tener esas 10 curules aseguradas. Eso no es una amenaza para la democracia. Y si pasaran el umbral y llevaran mucho más senadores, eso tampoco es una amenaza para la democracia. Porque es que aquí una cosa son los procesos electorales del nivel nacional de Senado y Cámara y otra cosa son los procesos electorales de regiones. Entonces, en este debate que se da, los distintos pensamientos, porque estamos en un país libre de pensar, no de hacer. Entonces, aquí hay muchos candidatos de izquierda, por ejemplo, que están llamando a acompañarlos, pero hay muchos candidatos de centro izquierda y otros de centro derecha que están haciendo igual, entonces va a ser muy difícil. Tenemos como 35, 36 candidatos que esperemos a ver cuántos quedan de esos. Entonces no me parece que esté amenazada la democracia en este país. Senador Jorge Prieto, pero ¿desde el Congreso se pondrá algún límite a esas personas que quieren ocupar una curul o cualquiera podría hacerlo? Bueno, uno observando la realidad del país y una situación muy simple es que es mejor ver a los guerrilleros debatiendo en el Congreso de la República y no echando plomo, matando policías o soldados o campesinos. Eso. Ahora, por la otra, el M-19 que hizo acuerdos con el gobierno, el Centro Democrático que tanto se ha opuesto a eso, ahí tiene uno de sus comandantes, Ever Bustamante, que fue un comandante guerrillero del M-19 y es un buen parlamentario. Nosotros tenemos en nuestras filas también a Antonio Navarro, que fue comandante también del M-19, se reintegró al Estado, fue un buen ministro, fue un buen gobernador de su departamento, un buen alcalde y hoy es uno de los buenos senadores que hay acá. Por lo tanto, esas disculpas de que Timochenko ahora que se lanza a la presidencia, entonces que es un peligro para la sociedad. Carajo, es que yo no sé si los señores del Centro Democrático le irán a votar. En fin de cuentas, las extremas se juntan, la extrema derecha y la extrema izquierda. Yo no creo que el pueblo colombiano vaya a votar, al menos nosotros no le vamos a votar, ¿no? Alianza Verde y todos los demás sectores en que estamos aliados. Yo no creo que Marco Avirama tampoco le vaya a votar. Entonces, ahora el tema de Venezuela, eso es de Venezuela, el tema de Cuba, eso es de ellos. Nosotros no tenemos nada que meternos en eso. Eso es allá, ellos resolverán su problema. De manera que yo sí llamo a que apoyemos el proceso de paz, que dejemos los fusiles, dejemos de que sigan matándose los campesinos de este país, porque es que es muy fácil, ¿no? Desde los cómodos escritorios en la capital de la República incitar a la guerra, pero son los hijos de los pobres, los hijos de los campesinos, los hijos de los indígenas los que están muriendo allí en esta absurda guerra.
Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Nos ha quedado claro que para los senadores Avirama y Prieto no es una amenaza la presencia de miembros descombatientes de las FARC en el Congreso de la República. Y además han hecho un llamado a los colombianos a que en las próximas elecciones presidenciales voten a conciencia por un futuro de paz y reconciliación. Al respecto, Sandra, opinó María Cristina Chávez, desplazada del Cauca. Mi nombre es María Cristina Chávez. El proceso de paz para mí es fatal, tanto como para el campesino como para nosotros los de la ciudad. Soy una mujer desplazada del 2006. Me encuentro en la ciudad de Bogotá sufriendo humillaciones, anomalías que uno no se merece como desplazado. ¿De qué parte de Colombia viene usted desplazada? Del departamento del Cauca. Entonces, imagínese aquí las humillaciones que uno pasa, como lo rechazan, que el desplazado no valemos nada. El gobierno hace un proceso de paz con la guerrilla, listo, aceptan, hacen acuerdos. ¿Y los desplazados qué? Soy una mujer de 60 años, lógico. Los hijos crecen, los hijos se van del lado uno y no me han dado mi vivienda. Lo que he luchado por mi vivienda no está escrito. Para las ayudas, para las indemnizaciones, el sufrimiento de los desplazados son fatales. Ahora con los pobres campesinos, todo lo que tienen que luchar en el campo para traernos de comer a nosotros los colombianos. Pero eso no se ve en el gobierno. Son promesas y promesas, como han hecho los ministros. ¿Qué hacen los pobres? Venir a las calles a gritar, a suplicar y nada pasa. El gobierno se hace el sordo como se ha hecho con los desplazados. Voces del Senado. Retornamos con la sección Cara a Cara, escuchando el pronóstico del panorama presidencial que, según los senadores Avirama y Prieto, favorecerá al agro colombiano. En Voces del Senado, Cara a Cara. Voy a atreverme a pisar una tierra quizás movediza. Decimos, sí, listo, la paz, vamos todos con la paz. Entonces, ¿quién es el candidato ideal? Según sus partidos, según su convicción, ¿por quién le sugerimos a los colombianos hoy que voten, senador Jorge Prieto? Mire, esta violencia y esta corrupción la han fomentado quienes durante 200 años y más han estado en el poder. Todas esas familias tradicionales, Lleras, Ospinas, Vargas Lleras, el mismo Uribe, Santos, todos ellos son los que nos han gobernado. Entonces, si nosotros queremos que este país cambie, pues no votemos por ninguno de ellos. Ahí está, candidatos que están siendo respaldados por los nuevos partidos, como el paso del caso de Alianza Verde. Nosotros tenemos a Claudia López, que es una mujer berraca que ha venido a estar. Igualmente, los indígenas también tienen sus candidatos y vamos a aliarnos con todos ellos, ¿no?, y lograr cambiar este país. Si nosotros votamos por gente nueva, pues tenemos la oportunidad de cambiarlo, y dentro de la democracia, no por la vía de las armas. Si seguimos votando por los mismos, por Santos o por Uribe o por Vargas Lleras, pues este país no va a cambiar y seguiremos en la corrupción y seguiremos en la violencia. Para el senador Marco Avirama, la misma pregunta. Bueno, mire, yo considero de que de todos los candidatos que hay, no se hace uno. Aquí tenemos que hacer un proceso, que es un proceso de poder desde las regiones desde los municipios, las regiones y lo nacional. Tenemos unos candidatos, son unas propuestas, pero son unas propuestas que nosotros consideramos que deben pulirse mucho. Aquí hay candidatos, a mí me parece que favorables, ya el compañero dice Claudia López, pero yo pienso, por ejemplo, de que Petro, que viene escalando en un proceso de gobierno, la alcaldía de Bogotá, si muchos quieran decir que no lo hizo bien, yo creo que es de los mejores alcaldes que ha tenido Bogotá. Y su aspiración a la presidencia me parece que vale la pena que la miremos, y eso nos permitiría también como despejar un poco la visión a qué es que queremos de la política. Ya que la política, aquí muchos dicen que es cambiante, eso no es cierto. La política se construye desde abajo y se tienen unos objetivos
objetivos y lo que nosotros estamos llegando es a cumplir esos objetivos. Nosotros dijimos, desde abajo vamos a combatir la corrupción y poco a poco lo hemos hecho. Nos sentimos satisfechos con que este proyecto pueda cumplir un papel muy importante. A ver, compañero Marco, pero yo creo que nosotros, es decir, ya las elecciones se avecinan. Tenemos que dar algunas propuestas claras y precisas al pueblo colombiano. Estoy de acuerdo en que ahí está también Fajardo, está Robledo, está Petro, está Claudia y seguramente hay otros muy buenos personajes que podríamos nosotros darle nuestra confianza definitiva para que sean presidentes de la República y pueden cambiar este país. Lo que no queremos es que sigamos en lo mismo y nosotros sigamos empantanados ahí haciendo meras elucubraciones, pero no le hagamos una propuesta completa, concreta al pueblo colombiano. Y nosotros los que decimos pelear por la democracia de este país y porque este país cambie, pues no seamos capaces tampoco de ponernos de acuerdo y de hacer propuestas concretas. Yo creo que esa sí es una buena pregunta. ¿Qué estamos pensando los políticos de izquierda y nosotros que somos independientes? Porque tenemos una serie de candidatos de centro izquierda independientes, pero cada uno está haciendo lo suyo, cada uno está pensando en sus cosas. Entonces, ¿será que somos capaces los colombianos de hacer que estos que mínimamente han defendido los derechos de los colombianos y han combatido la corrupción, sean capaces también de ponerse de acuerdo? Eso está en manos de todos los colombianos y en manos de los mismos candidatos a que sean capaces de que construyamos un frente común para la defensa de nuestro país. Bien, amable audiencia, ahí está la posición del senador Jorge Prieto del Partido Verde, del senador Marco Abirama de ASI. Estamos llegando al final. Senador Jorge Prieto, su saludo para todos los oyentes de Voces del Senado. Muchas gracias, Pedro. Un saludo para todos los oyentes y esperamos de verdad que en estas próximas elecciones el pueblo colombiano sea capaz de pensar con la cabeza y no con la necesidad para poder elegir. Yo quiero también decir que el Cauca es un departamento muy hermoso, muy rico, muy tranquilo. Acabamos de pasar unas dificultades muy grandes precisamente por incumplimientos del gobierno. Hay una minga, pero ya eso pasó. Ahora esperamos nos visiten. Que no sea solo Semana Santa, sino ahora diciembre, que es muy bueno el Cauca. Gracias, senadores. Y estos fueron sus diferentes puntos de vista en el cara a cara aquí en Voces del Senado. Voces del Senado. Con mensajes positivos de reconciliación, verdad y justicia, se despidieron nuestros invitados del día de hoy. Y yo le doy paso a mi compañero Pedro Elías, quien ha salido a las calles del centro de Bogotá a consultar la opinión de los ciudadanos sobre la percepción en torno a la paz. Adelante, Pedro. Así es, salí corriendo del estudio de Voces del Senado a consultar la opinión de los ciudadanos y de las ciudadanas. En este momento me encuentro en la Plaza de Bolívar con Gregorio y con Rosa. En mi concepto, la paz para mí, la realidad yo la he sentido muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque el campesino está sufriendo mucho. Miren, abásesen a los arroceros. ¿Cuántas hectáreas de arroz por esa fumigación del glifosato que ha habido? El alimento aquí en Bogotá se ha visto muy escaso también. Lo primero, la guerrilla pues prometió unas cosas, el gobierno le prometió otras cosas y a la larga no hay ningún acuerdo de paz en ese sentido. Y el campesino es el que está llevando el bulto. No, señor, pues la verdad no me parece que haya, pues por lo que le comentaba ahorita, que la guerrilla pues todavía se camufla. Voces del Senado. De esta forma hemos llegado por el día de hoy al final de Voces del Senado. Los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado y domingo a partir de las 7:30 de la mañana y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co. Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche. No olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Nuevamente, gracias por sintonizar. La cita es el próximo fin de semana a partir de las 7:30 de la mañana y ya se encuentran los protagonistas de Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. ¡Feliz mañana para todos! Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.